lógica de la embestida mediática judicial tiene algunos pasos muy claros, en el que el primer actor son los medios de comunicación. Los medios de comunicación trabajan sobre el sentido común establecido y construido durante décadas, en las que se trató de demonizar a la política en general. Se trató de descalificar a la política para generar un desinterés de los pueblos, un desinterés de las personas en la acción política concreta y dejar que el Estado, que los aparatos de la política queden en manos de los sectores tradicionales que siempre usufructan de ese Estado y usufructan esas acciones políticas. En ese sentido, primero los medios de comunicación trabajan sobre una frase que la gente tiene interiorizada, que es la política no sirve, la política trabaja sobre otras cosas que no nos interesan a nosotros, y la famosa frase de los políticos son todos chorros, ¿no? Eso, se construye esa idea de que los políticos roban, de que los políticos son corruptos por esencia, se sostiene esa idea durante mucho tiempo y luego los medios de comunicación empiezan a estigmatizar a algunos políticos en particular diciendo, bueno, hay un caso, se denuncia un caso de corrupción contra tal líder social. Con este antecedente de que la gente ya en el sentido común cree que los políticos son corruptos, cualquier denuncia que instalen los medios hegemónicos de comunicación pasa a ser verosímil. Entonces se empieza a sostener la idea de que sí, debe haber ocurrido aquello que denuncia el medio. Primero hay una condena mediática. Sobre esa condena mediática, jueces y sobre todo fiscales que responden a esos mismos intereses, como el fiscal Dallagnol en Brasil o el fiscal Stornelli en Argentina, empiezan a articular la demonización y empiezan a construir una causa judicial sobre esa demonización mediática frente a estos líderes sociales. Esas causas son tomadas por otros actores, como los jueces que decía hoy, que también responden a esos intereses, como el juez Moro en Brasil o como fue el juez Bonadío en Argentina, que, articulados por el Departamento de Estado de Estados Unidos y por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, empiezan a trabajar sobre esas causas y llaman a indagatoria e inician procesos contra estos líderes populares. Entonces, los medios vuelven en una especie de círculo vicioso a tomar esas causas y a decir, vieron, hay pruebas de que estas personas que nosotros denunciamos como corruptas son corruptas. Y en realidad las únicas pruebas o supuestas pruebas que hay son las mismas denuncias periodísticas que los medios han hecho. La mayoría de esas causas están construidas con artículos periodísticos y con las denuncias que aparecieron en esos artículos periodísticos. Luego también se trabaja sobre el rol del supuesto arrepentido. Se procesa a actores que se los denuncia por corrupción, actores menores de segunda, de tercera línea, que se los denuncia por corrupción, se los encarcela con medidas de prisión preventiva excesivas, con medidas de prisión preventivas que no se justifican ante el derecho penal, pero sin embargo se los encarcela y se les ofrece salir en libertad o que se reduzca su condena si culpan a alguien que está más arriba. La mayoría de estas personas, por el solo hecho de querer salir de la prisión, se sientan con estos jueces y estos fiscales que articulan esta arremetida mediática judicial y le dicen directamente, bueno, ¿a quién tengo que denunciar? Yo lo denuncio, pongo la firma en lo que sea y avanzo en ese sentido para salir libre yo, para salvarme yo. Entonces, esos personajes suelen denunciar a alguien que está más arriba. Y
pasó en el caso de Brasil, pasó en el caso de Ecuador, pasó en el caso de Argentina, de jueces que de supuestos arrepentidos que dicen, sí, toda esta articulación correspondía a quien era el presidente de la nación. Y lo único que hay frente a, para acusar a estos dirigentes políticos son las declaraciones de estos supuestos arrepentidos, la articulación mediática de fondo y la presunción que está totalmente condicionada de estos jueces y fiscales. En el caso de Brasil fue muy obvio cuando el juez Moro condena a Luis Ignacio Lula da Silva por un supuesto departamento que denuncian habría recibido como coima de una empresa constructora. En todo el proceso judicial no hubo un solo elemento de prueba que demostrara que ese departamento que había pertenecido a la empresa constructora luego haya pertenecido al expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. No hubo una sola prueba concreta de ese vínculo. Y el juez Moro, en su fallo, lo admite de una manera terrible porque dice, no tengo la prueba, pero tengo la convicción de que Lula cometió el delito del que se lo acusa. Eso lo pone directamente en el fallo. No puede alguien ser condenado por la convicción, que no deja de ser una presunción de una persona, de que alguien cometió un delito, sino por hechos concretos. Yo no puedo suponer que tal persona robó, entonces lo condeno. Tengo que demostrar que tal persona robó, entonces lo condeno. A eso se suma que hubo muchísimas irregularidades en todos esos procesos, como por ejemplo en el caso de Brasil, que fuera el mismo juez Moro el que dirigiera a los fiscales cómo tenían que llevar adelante la investigación y cómo tenían que llevar adelante el proceso. Eso es totalmente ilegal, porque en un proceso, sobre todo en un proceso judicial, como lo establece la justicia y la constitución brasilera, un fiscal acusa, un abogado defiende y un juez que es imparcial escucha las dos campanas, ve las pruebas concretas que hay y toma una decisión en base a eso. Si el juez era quien trabajaba en combinación con los fiscales, ya tenía una posición, ya tenía una postura tomada para condenar a Lula, sacarlo del terreno político, como parte también de aquel golpe de Estado que se dio contra Dilma Rousseff en 2016, sacarlo a Lula del juego político y ahí permitir que Jair Bolsonaro gane las elecciones. Bolsonaro gana las elecciones y como premio al propio Moro, que sacó a Lula de la carrera política, lo nombra ministro de Justicia de Brasil.